Bienvenidos todos y todas a este espacio de conversación música en tiempos de la corona. El último episodio de la temporada 2022, eh, ya tres temporadas que llevamos haciendo este programa, que conducido por Carlos Zamora busca eh, ver y, y conocer un poco la vida de los artistas chilenos y algunos extranjeros en torno de la música. Hoy cerramos con broche de oro porque tenemos una, una destacada in, invitada del día de hoy, una cantante chilena que ha dado mucho orgullo al país con su carrera. Eh, estamos hablando de eh, Cristina Gallardo. Ella ha hecho una carrera hermosa fuera de Chile, así es que estamos muy contentos de recibirla hoy día y de que ella eh, nos haya dado este espacio de tiempo para conversar eh, en torno a su vida. Bienvenida a Cristina, bienvenida a Carlos, y los dejo entonces con la entrevista del día de hoy. Muchas gracias Francia. Hola Cristina, qué gusto de conocerte, eh, al menos en estas cosas virtuales que nos permite la tecnología hoy en día. Hemos hablado por email, ¿verdad? Pero ya por fin nos llegó la fecha y estamos, eh, vamos a revisar un poco tu carrera, a conversar contigo, así que yo te agradezco, como bien decía Francia, haberte dado el espacio para conversar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que ya hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿no? Me recuerdo que a principio de año mandaste una agenda larga, larga, larga de, de todo lo que iba a hacer esta temporada y, y hay que ver, ya estamos en diciembre a, a las puertas de despedir el año y pues nada, mira qué mejor. Qué mejor, hay ¿verdad? Que... Sí, los, sí, los meses galopan eh, por las vidas sí. hoy en día, ¿verdad? Eh, Cristina, yo te quiero invitar a revisar un poco, eh, irnos un par de años al, al pasado y revisar un poco tu encuentro con la música. Yo estuve buscando alguna información y me aparece que estudiaste en el, en el, eh, ¿cómo se llama? En el Colegio Carmela Carvajal, que, que participabas en el coro, pero no, no encontré información de tu encuentro con la música. Cuéntame un poquito si había música en tu casa, cómo se produjo esa, esa chispa que te, finalmente te permitió y decidiste dedicarte a esto de manera profesional. Bueno, sí, bueno, a ver, yo de, de pequeña, y esto es más que nada de lo que cuenta mi madre, porque yo me vienen lagunas así de repente, pero parece ser que yo no, no apuntaba mucho por la música, el oído acompañaba poco, en fin. Y no sé, mi madre estudiaba canto, eh, empecé a acompañarla a sus clases de canto, y claro, acto seguido volvíamos a casa y yo me ponía pues, un poco a replicar todo lo que había visto en las suyas, y mete ahí de frente a un espejo cantando y haciendo cosas. Estábamos hablando ya, qué te digo yo, de, de unos 11, 12 años por ahí y parece ser de que tanto imitarla, pues, empezó a, a salir este, este material vocal, donde mi madre, pues parece que esta niña ya se le está mejorando el agudo, o sea, el, el oído, perdón, y parece ser de que pues, tiene posibilidad, y así empezó la cosa, primero como con clases particulares y tal, y con Marcela de la Cerda, me acuerdo, ella estudiaba, y, y ahí fue donde después tuvimos un cambio de casa y cambio colegio y ahí entró al Carmela Carvajal que era cuando eh, eh, adoptaba ese nombre no al colegio y empezaron pues a hacer eh, la formación de un nuevo coro mi madre me metió al coro y ahí entonces ya empieza toda la cadena de por qué no estás estudiando canto y eso, y bueno, pues por eso entonces, imagínate, con 12 años tenía todo menos la edad para empezar a estudiar eh, canto. Y así fue como empecé la Escuela Moderna de Música, primero así, eh, de modo muy, ¿sabes? Muy light, de, porque la edad y tal, y bueno hasta que al final pues empezó a hacer una cosa ya, cada vez que iba más, más en serio, yo más me, me encantaba el canto, y más todo, eh, en ese momento yo empecé con, con eh, Elena Guiñez, por aquellos años, después ella se retiró y, y vino Alke Scheffelt, y ya con Alke terminé pues, todo, todos los años conjuntamente trabajando con Claroyuela, y, y ya ahí fue donde que dijo, aquí ya se acabó, no hay más nada que hacer aquí, te tienes que ir fuera. Y ahí ya pues, me, me fui a, a postular a distintas universidades en el extranjero y, y quedé en Julia. Y, y prácticamente, pues nada, yo me había ido un poco así a, a prueba, ¿no? Yo también decía, bueno de aquí me gusta el canto pero también a la vez soy sedentaria no entonces como que esto así de, de, de la ópera y claro me gustaba la ópera todo apuntaba de que iba a ser solo solo esa mi disciplina principalmente no sé si sería por lo dramática yo del asunto que bien se me daba la escena en fin y así fue como al final pues nada mi mi, mi tiempo de de prueba, por así decirlo, que me había también dado yo, de estar fuera y ver qué lo que pasaba, pues se transformó hasta más de 30 años después, de estar ahí en carrera y todo eso. Y así fueron un poco, un poco mis inicios, ¿no? De, en la época del colegio, claro, cuando a veces tocaba que no teníamos profesores, Cristi, Cristi, canta, cántanos y cántanos. Y ahí estaba Cristina cantando a, a las compañeras y tal. Y siempre con esta voz un poco rara. Para, yo, yo siempre digo: una voz rara para, para esa edad, porque ya la voz mía era totalmente lírica, no era que mmm, podía cantar así entonadamente y. y y así como en plan con la guitarra, ¿no? Ya era una voz totalmente lírica y colocada y tal. Entonces, por pues eso era que a mis compis le, les encantaba que les cantara. Pues. Así que bueno. Pero así fue un poco, digamos, abreviando muchísimo cómo fueron mis, mis inicios. Oye, logro, logro entender eh, que todo, todo esta, este inicio que, que comenta, está alrededor siempre de la música llamada clásica, ¿verdad? Eh... Sí, sí, de hecho mis papás, bueno, ellos siempre gustaban de todo tipo de música, pero siempre recuerdo yo tango, bolero, ópera, y, y después música sinfónica. Eh, y claro, en torno a eso, pues donde... Por lo general me, se me fue, a, yo creo que acostumbrando, entrenando más el oído, porque como siempre me surgió la duda, yo decía, vaya, a veces los padres dicen unas cosas y ya me hubiera gustado a mí saber qué tan desafinada era para haber llegado a, a, a afinar tan, 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 este, tan bien el oído y tal, ¿no? Incluso fíjate que de las cosas curiosas... Siempre que, que si tal, que si desafinaba por cosas así, después ya dentro de, de la profesión y tal, a veces que si no tenías como referencia con la orquesta o tal, eh, surgía siempre el fenómeno que yo si desafinaba, desafinaba hacia arriba. Ya. Era una cosa súper curiosa, fíjate. Pero bueno, en fin, cosas que vienen ahora. <laughs> Oye. Es eh, pregunta obligada también, la hacemos a todos los invitados y yo ya más o menos eh, advierto la, la respuesta, pero eh, entonces no hubo conflictos con tus padres o con tu entorno familiar cuando tú tomas la decisión, si es que tomaste la decisión o, o fue un camino que se dio solo y seguiste adelante. Cuéntame un poquito. No, yo a ver, mi madre, por parte de mi madre, sí había más, un poco más de background familiar en cuanto a a, a una trayectoria musical y tal, no. Por parte de mi padre, no, era todo muy matemático y siempre carreras así muy de de personas normales, ¿no? No, 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 no éramos artistas ni nada de eso. Entonces, claro, mi padre, pues mientras, claro, yo estaba pequeña, bueno, la niña necesita hacer una actividad extraordinaria y bueno, si le gusta la música, pues bien, hasta ahí queda. Pero claro, después la niña, pues se fue tomando un poco más en serio la historia y, y ahí empezaban un poco la... la las discusiones, los cambios de, de gusto y de opinión con, con mi padre principalmente, porque mi madre siempre fue la que apoyó la causa, ¿no? En cambio mi padre no, mi padre decía, no, ya según iba acercándose la edad para la universidad y eso, entonces, ¿qué has pensado estudiar? Y claro, yo, música, quiero seguir con el canto y tal, no, es, estamos hablando de carrera. Y, y, y ahí empezaba el problema, ¿no? Y claro, después tocó que um, cuando hay que ya yo estaba ya para terminar la carrera, que todo esto fue demasiado pronto que yo terminaba la carrera, porque había empezado demasiado pronto, eh, ponte tú lo normal, el encanto era a los 18 años empezar, ¿no? Yo había empezado prácticamente con 12 años y medio, por ahí había empezado yo a estudiar entonces claro terminaba demasiado pronto entonces ya no que te tienes que seguir eh, perfeccionando fuera en el extranjero y vamos haciendo cosas y vamos preparando todo el material para mandarlo fuera y dentro de eso claro al que no se le ocurrió nada mejor junto con claro Ayuela de que por qué no audicionaba yo a la temporada de ópera del teatro municipal y ahí entonces y nos hacíamos de un material audiovisual de apoyo para mandarlos a las postulaciones en el extranjero. ¿no? Y, y claro, hago la audición y me, después luego me contactan y me dicen de que sí, que he quedado para cantar Madame Butterfly en el elenco nacional, que por aquel entonces se llamaba así. Y, y claro yo siempre pensé de, de que claro Butterfly por, Suzuki no podía hacer porque era para Mezzo entonces lo único que podía hacer era a lo mejor la que Pinkerton no era Butterfly Jolín, esto no estaba dentro de, los, de de las posibilidades de hacer Butterfly como como primera cosa no y claro cuando pasa eso entonces como que ahí mi padre cambia un poco el chip y dice oh Butterfly, la niña en el, en, el, en el municipal y tal. Bueno, a ver, apoyemos un poco esta, esta situación. Y así fue como se, hice aquello y yo un, un, no me había parado en el escenario en la vida, más que para concierto y tal. Entonces, esto de la ópera era una, una cosa de, de, de mucha intuición. No bueno, o sé, sea, me puse a estudiar teatro y, en fin, previamente, porque todo me gustaba y ese era como mi único eh, acercamiento que tenía en cuanto a, a escenario. Pero la verdad es que, claro, una vez que se dio toda esa circunstancia, pues ahí ya mi padre empieza a cambiar un poco la mentalidad y apoyar un poco esta a ver qué es lo que iba a pasar, ¿no? Pero digamos que en el, todo el previo este de camino hacia la universidad, pues sí que fue bastante conflictivo con sobre todo con con él, ¿no? Porque él no concebía de que la niña profesionalmente se le fuera de cara a la música, a la ópera todavía y eso. Yo te voy a contar, lo, lo he comentado en otras en otras eh, entrevistas y en otros espacios. Eh, por supuesto yo no, no me avergüenzo de aquello y lo, 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 tomo, lo tomo porque es una cosa importante anecdótica de la vida a mí yo cuando le digo a mi papá que quería ser músico él me mandó al psicólogo yo pensaba, loco? <risa> 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 con la, con la mala suerte para mi papá que el psicólogo había estudiado percusión en la universidad de chile entonces, claro, el, el hombre <laughs> apoyó la causa. Me apoyó la causa, claro, si te nota si no tan loco. <laughs> ya te digo. No, a mí no me mandaron al psicólogo, pero sin embargo, no, mi padre, como voy en contador, auditor y tal, pues lógicamente, imagínate, pues, una cosa era gustarle, la otra era que fuera, habláramos profesionalmente de algo. Entonces me decía, no, te estoy hablando de carrera, eso es de vida de bohemios y ¿sí? Pues este, esto es lo que yo quiero. Les decía. Y, y la verdad, imagínate, por pues eso también, llevado a nuestro país, que realmente no es que te, no, no, no estamos hablando de Alemania, de Suiza, de todos estos países europeos que tienen, ¿no es cierto?, un background impresionante culturalmente. Eh, hablar de esto y más todavía por aquellos años, pues sí si que era de loco pensar hacer una carrera. ¿Se te ocurrió eh, estudiar otra cosa? ¿Se te pasó por la mente? Sí, bueno, a mí me gustaba mucho la biología, quería eh, estudiar medicina. Eh, me cumplí con, con todo lo, lo que para para, ¿sabes? para poder congeniar un poco con, con peticiones o las ordenanzas de mi padre por aquel entonces. <laughs> Pero es que, claro, todo se empezó ahí a, 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 ¿sabes? A, a, a coincidir, los caminos iban cada vez más rápido y todo. Y es que en realidad yo, yo no sé, fíjate, yo fue como a haberme subido un cohete y, y haber ido todavía más rápido de, de lo que yo pensaba. Me acuerdo que incluso eh, en una ocasión me, me tocó estar en una audición con Claudio Arrau. Que porque por aquellos eh, años eh, la directora y fundadora de la Escuela Moderna de Música era doña Elena Weiss. Sí. Y, y ella pues tenía una relación muy estrecha con Claudio Raúl y en una de las visitas de, 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 de las dos que yo recuerdo, por aquellos años, eh, una de ellas fue que quiso hacer una audición con todos los alumnos de la Escuela Moderna. Y claro, que audicionaran para Raúl, pianistas o violinistas o tal, era lógico, pero a, a Elena Bai se, se le puso: mira, te, tú vas a audicionar para para Claudio, que viene acá y tal. Yo decía: ¿Y qué voy, acá, qué voy a hacer yo audicionando para Claudio Raúl? decía yo: sí, yo creo que a lo mejor al Señor lo estamos sacando un poco de lugar con este tema. Pero Ajá. bueno, y así fue, fíjate, me una de las cosas que, que más me, me llamó la atención y que fue re, como para mí este, ley de, de vida en cuanto a la carrera después más tarde fue que me dijo tú tienes un gran talento y vas a llegar muy lejos pero siempre siempre me dijo ten preso pies sobre la tierra la humildad ante todo siempre humilde a recibir todos los consejos, todas las observaciones, porque así vas a llegar muy lejos. Y la verdad es que eso, fíjate que fue una cosa que yo lo llevé a, a rajatabla siempre, siempre, y creo que fue uno de los consejos más sabios que, que pude haber recibido. Y, y como te digo, o sea, yo entre que ya me tocaba entrar a la universidad y me pasaba esto otro con lo de Julia que al final resultó de que quedé ahí en Julia para hacer el máster y tal, y, y luego de aquello ya nunca más volví, todo fue tan rápido. Piensa tú de que uno de mis sueños por aquellos tiempos era algún día... Llegar a pisar el teatro a la escala Que era como la, la cuna de la ópera Y todo lo demás, pero nunca pensé que yo Iba a empezar por la escala O sea, eso, eso no estaba Dentro de mis cánones eh, a, Apurado Alcancé a hacer el festival De Spoleto previamente, que fue El que me llevó a la escala Después, pero claro, acto Seguido, eh, decía Dios mío, si ya empezamos así ¿Qué es lo que me espera? Y fue, te digo, un, un inicio y una carrera en ese, en ese anillo siempre de los grandes teatros. Eh, que, digamos, la clave, yo creo, era, no era solamente pisar el teatro, sino que era mantenerse eh, en las temporadas todas las que fueran posibles, ¿no? a pesar de después de lo, lo, los cambios de las direcciones de los teatros, porque claro, esto es como la presidencia ¿no? de un Estado. Cambia un presidente, cambia todo un equipo, cambia una dirección de un teatro y cambia toda una dirección y así va, ¿no? Entonces, digamos que eso era el, el tema. Pero la verdad que, como te decía, esto con esta aventura, esta experiencia un poco que yo siempre la, la tuve como una cosa un tanto anecdótica con, con esta audición con Claudia Raúl eh, La verdad que fue muy clave para después gestionar la, el éxito de, de la carrera, ¿no? Oye, vamos un poquitito a la música, vamos a interrumpir ah. nuestra conversación unos minutos para compartir unos registros que, que yo me, me saqué de por ahí. Y quiero que escuchemos y, y veamos una escena de Butterfly, la Madame Butterfly de Giacomo Puccini. Y vamos a escuchar Un Beldi Vedremo. Nos veremos un buen rato.

Escuchábamos, nos veremos un buen rato, un bel vedremo de un área de la ópera Madame Butterfly de Giacomo Puccini en una producción del Covent Garden eh, bajo la batuta de Antonio Papano. Eh, por supuesto, quien, quien eh, estaba, estaba mostrando su talento ahí, nuestra invitada de hoy, la soprano chilena Cristina Gallardo Domas. Eh, entiendo yo que justamente esta participación en Covent Garden es una, es una especie de bisagra en tu carrera. ¿Verdad? Eh, por lo que he leído por ahí, de ahí, bueno, la escala y todo lo que has comentado, son, son, son momentos bisagras. ¿Es así? Sí, bueno, a ver, si entiendo por bisagra, eh, sí, en, en esa Butterfly, piensa tú de que cuando mmm, yo mmm, estábamos anteriormente comentando de cómo, cómo había yo salido eh, a Julia a, de, de Chile y todo esto. Eh, fue con Butterfly, entonces, claro, eso, digamos que luego, estando en el extranjero, empezar a hacer audiciones, tanto para agentes como para teatros y tal, tener en tu biografía que tú tenías este título, él, lógicamente, claro, cambiaba totalmente el... Claro el abanico, ¿no? De, de repertorio y tal. Entonces al principio fue como muy muy complicado, muy difícil eh, hacer entender de que en realidad eso había sido por un motivo, pero no que era mi repertorio, eh, digamos, uno, ¿no? Entonces, me llevó un buen tiempo previo en esta primera etapa de inicio de carrera, tanto ya a nivel profesional, pues conseguir de que directores de escena, de orquesta, de teatro, eh, agentes, en fin cambiaran un poco el chip y me, y me vieran un poco como un soprano más lírico, con posibilidades de hacer otro tipo de, de repertorio, no tan dramático como era el de Butterfly. Y entonces eh, pasaron sí, muchos años en donde finalmente conseguí eh, tener esa posibilidad de evolución de repertorio hasta que se presentó esto de, de la butterfly, nueva producción en Covent Garden y con Papá no a la batuta. Estratégicamente, sí, con los agentes, cuando llegó esta propuesta, con ¿Sí? los agentes pues, tuvimos que entrar a, a pensar, a reunirnos, a valorar y tal si era el momento idóneo, tanto vocal, de carrera, como de elección a un, hacia un nuevo repertorio. De ahí es donde entiendo yo esto de lo de Bisagra. Sí, sí, entonces claro. ahí es donde el, el momento, eh, ya tocando nuevamente Butterfly, lógicamente ahí ya no iba a haber el argumento que pude yo reclamar en un principio. Sí, claro. Así que, bueno, como era un teatro como Covent Garden, con un director importante como Antonio Papano y tal, una nueva producción, y en fin, todo era plus, 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 eh, y pues más o menos ya había, se había llevado varios años de trayectoria de carrera, entonces ya pues, tenía la posibilidad de eh, tener ese, ese respaldo de que esta Butterfly en estas condiciones no era como una cosa loca de la cabeza del de artista, sino que era una cosa que era totalmente respaldada por eh, teatro, producción, director de orquesta y todo eso. Así que bueno, ahí incluso pero también acto seguido, eh, siempre midiendo de que el, el número de funciones de Butterfly, independientemente fuera en Covent Garden, eh, siempre fuera como muy medido, ¿no? o sea que no fuera sobre excedido eh, y que solamente diera paso para hacer solamente Butterfly o roles que fueran del calibre de de este tipo de repertorio. Así que, pero claro, después curiosamente, fíjate que yo siempre he dicho, es curioso eh, lo que mueve toda la parte mediática y tal, porque Butterfly fue de los roles que mmm, menos canté en comparación con otros. Lo que sí, claro, eh, fueron las Butterfly en eh, los principales teatros, que en esos momentos pues, se, se barajaban estos títulos en las temporadas y que me tenían ahí y, y ya, pero fue como te digo, de los pocos roles que, que llegué a ejecutar, pero al final resultó que como que toda la gente tiene más en la memoria. Eh, mi nombre en, este, en esta ópera, que en otros no, también fue un, un título que nada más eh, retomarlo pues me, me llevó no solamente eh, en estos grandes teatros, sino que también me, me dio mucho, muchos premios. Dentro de este mismo, de Covent Garden, fue una cosa bastante excepcional que me otorgaran el premio Lorenz Oliver, que es como el equivalente a los Oscars en, en Hollywood por eh, interpretación y tal, que por lo general siempre en Inglaterra se, se da a los actores, ¿no? a, al teatro y tal. En la ópera no era muy común otorgar ese, ese premio. Y, y así fue. Yo dije, pues, pues mira, pues parece de que nos estamos llamando de algún modo. <laughs> Sí, sí. Oye, eh, viendo a los repertorios, yo tengo desde hace varios años una especie de, de banderita, banderita de lucha, eh, eh, con, eh, ¿cómo se llama? En pro de la música de los compositores chilenos. Debe, debe, debe ser porque tengo alguna, algún conflicto de interés ahí, ¿verdad? No conflicto, algún interés directamente ahí. <laughs> eh. Y, y te quería preguntar, ¿tienes tú alguna relación? No, no encontré, fíjate, leí varias entrevistas y leí varias cosas que encontré por ahí, recorte de prensa, pero no encontré registros de, de, de alguna relación tuya con la música de compositores chilenos. Sí, bueno, a ver, poco he podido hacer, ¿no? Yo me acuerdo, por, eh, antes de, de irme, estaba yo en lo que era juventudes musicales. Entonces me, me tocó trabajar mucho con Fernando Antireno, hicimos obras de Edgardo Cantón también. Eh, y ya bueno, hasta ahí un poco llego porque ya luego ya me, me fui y prácticamente por, me, me desconecté totalmente de, del que hacer musical en cuanto a, a nuevas obras chilenas. ¿no? Lo más, lo más próximo que después se me suscitó fue cuando hicimos la nueva producción y el estreno mundial del Postino. Uh, eso, es, digamos que fue como la, la única y el, el único vínculo, digamos, así como a nivel de, de tema chileno que tuviéramos que tuviera yo en conexión con la, la ópera en este caso y en el, en el caso del repertorio eh, yo sé que son, 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 son mundos totalmente distintos pero te pregunto igual del repertorio de operático o de concierto del siglo XX? de obras chilenas no no, no en general digamos o más, más que ah, siglo XX, en vinculado a la música obra. contemporánea Sí, no, en realidad, digamos que el, el Postino fue como la, la obra de, de estreno mundial, así como de mayor trascendencia que me, me tocó hacer, porque también era una producción que eh, se hacía con Placido Domingo y, pues, lógicamente, eso conllevaba un, una trascendencia, digamos, mayor, ¿no?, de difusión. Se, se pudo estrenar en varios, en varios países. Eh, en, entonces, claro, digamos que eso fue como la, lo único, así como más eh, actual del último tiempo. Te cambio, de tema, te cambio de tema totalmente y quiero ir a, a, la, a las referencias musicales. Nos, nos has comentado que ya desde muy pequeña eh, cantabas, de, ¿cómo se llama?, con la voz colocada que después ya viene, se transforma en, en una carrera de cantante lírica eh, ¿Tienes referentes? ¿Tenías referentes? ¿Los tienes todavía? ¿En el mundo bueno, mira vida? fíjate que una, aparte de, de lo de mi madre eh, siempre una de, que para mí fue de súper inspiración y que yo creo que también tuvo mucho que ver, era una cantante argentina que eh, si bien también tenía una voz lírica, pero su su, digamos, su repertorio como más conocido fue sobre todo a nivel eh, popular nacional argentino, que era la Gina María Hidalgo. Eh, ella, digamos, para mí era como la, la, la típica que yo más replicaba así como ah. de oído, ¿no? Luego ya más tarde, cuando ya me empiezo a meter más en el mundo de la ópera, lógicamente, pues de, de, la, la figura más, más y, icónicas, ¿no? Como la Calas, la, la Freni, las coto, eh, eran seguramente con las personas que como que más, eh, a fin me encontraba con el, sobre todo por un lado por el repertorio, otros por la, la parte de los enfoques musicales, seguramente la de mayor inspiración musical, de enfoque, de, de tal, el sentido lógico de la coloratura como parte musical y no como una cosa de pirotécnica de la coloratura, la, 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 la leía más con la calas, que tenía como esa, ese punto así que la coloratura tenía una interpretación, un sentido de interpretación dramático dentro de la obra. Eh, pero digamos que esas eran como mis, mis grandes figuras, claro, uno, yo como soprano miraba la cuerda de la soprano, ¿no? Cada uno mira su, su respectiva cuerda. Pero eso. Sí. Oye, y en el... Vamos ahora un poquito a los repertorios. Eh, ¿Tienes, ¿tienes algún, algún a época o algún compositor, algún repertorio en general que sea de tu predilección más que otro? Bueno, a mí siempre yo, bueno... Tuve especial afinidad con, con las obras de Puccini y después, sí, de a, de a poco fui pasando a ser un referente de, de las heroínas de, de Puccini. Pero la verdad es que, no sé, con, con Puccini, eh, observando, estudiando las partituras y tal, eh, conseguía encontrar una conexión. Hacia, otra, hacia otros compositores no eh, pero claro ahí también a, sumaba otro otro plus que a, a mí siempre me, me gustaba el compromiso dramático algo que la ópera muchas veces sobre todo los roles protagónicos a nivel dramático mientras más dramáticos son para mí Morirme eh, en la ópera o roles de locura eran para mí el... Vamos, eran mi golosina máxima, porque yo no concebía hacer un, un rol donde no me muriera. Yo decía, qué cosa más rara, me falta un acto. Entonces, claro pero fíjate que no sé me encontraba tanta sutileza de, de trabajo de musical observando metiéndome en el bel canto en el repertorio francés en verdita Encontraba en, en las páginas de, de Puccini observaciones que me faltaban en otras y como que era más intuitiva entonces las otras. En cambio con Puccini estaba todo al milímetro, todo especificado por él, tanto de, de, de tiempos musicales como de lo que ocurría en la escena y claro, eso una cosa que llevaba a la otra. Pero después trabajando con distintos maestros, re, eh, repertoristas, preparadores y tal, eh, tocaba de que siempre mmm, había que leer lo que pasaba entre nota y nota, entre compás y compás, cómo se iban compaginando los textos con la, las partes musicales y tal. Y al final empezar a, a observar de que en realidad el texto hacía la música. Y, y ese, digamos, era, era como, digamos, mi, mi mayor pasión. Y claro, pasión que se, se veía más o mejor conectada o lograda con, con Puccini, en el fondo. Eh, logro entender eh, por lo que dices que la, la ópera cómica... No, perdón, la, la ópera comedia, la ópera cómica es una cosa bien específica, ¿verdad? La, la, lo, la comedia eh, de, de situación, ¿no? arriba del escenario, los bien específica verdad la la No, son de tu, de tu predilección. No, mira, no, 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 quedó fuera de mi predilección, sino que no, 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 como que si no, 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 no catalogaba, en el fondo yo hacía audiciones con agencias, con los agentes o qué sé yo, según me iban conociendo, a lo mejor yo podía hacer todo lo versátil en el escenario y tal, y podía hacer eh, escenas, no digo roles, pero algunas escenas de algunas óperas que fueran un poco más así como más ligeras, de no de tanto drama ni tanta condensación mental. <laughs> Eh, pero después me decían de que no que no me veían para ese tipo de repertorio yo por ejemplo cuando, me recuerdo cuando hice el concurso Pavarotti que al inicio de los ganadores entonces teníamos a, a su haber eh, hacer una ópera con Pavarotti y yo estuve entonces en la, en la BOEM que se hacía en Filadelfia y y resultó de que para esa producción de poem me tocaba hacer Musetta, que en, en el contexto de la ópera es como un personaje muy, así, muy chisposo, ¿no? De, muy coqueto, muy travieso, sus escenas de celos y sus escándalos y tal, y qué sé yo. Y, y yo disfruté un montón, yo decía es que yo quiero hacer más roles como estos, así. Y, y al contrario, me, me vi totalmente con las puertas cerradas porque me decían, no, 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 tu voz es mucho más importante que para hacer este tipo de, de roles. Entonces, claro, ya pues ahí un poco ya, a veces, por más que tú quieras ir hacia un determinado repertorio o de roles o de obras, en fin, pues, te lo ves como muy... Muy coartado, porque es que si no te apoya una gente, tu agente, si no te ven los otros, los directores de, de teatro, de orquesta o de escena, mismamente pues ya tú te puedes poner en cruz que no te lo van a poner. Mm. Bueno, ese es, es el, el, el costo de los altos, de verdad, eh, estándares eh, en, en el circuito de la, de la ópera profesional. Claro, ponte tú yo, cuando hice Don Giovanni, la, la Elvira, yo me encontraba, pero fantástico eh, vocalmente, el personaje, todo. Y quería yo eh, seguir por aquella vertiente y no, 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 no. Que tu voz es más importante. Yo, o sea, ay, Dios, la historia de que la voz es más importante, como que si los otros roles fueran menos importantes, decía, pero es que también yo decía un poco como para no sé tener ese ese punto de, de elasticidad si se quiere vocal o, o qué sé yo no pero no no había caso entonces por eso que te, te, te comento ese pasaje así como que para mí claro para mí lo había pero para los que tocaban que pues me tenían que poner no 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 lo veían del mismo modo Pucha, una pena, pues, habría sido, habría sido entretenido verte en, en, otro, en otros ámbitos. En otras facetas, ¿no? En otras facetas, de todas maneras. Oye, va, volvamos a, a, a recordar un pedacito de música. Eh, quiero compartir eh, Sí, me llamo Mimi. Sí, dice la eh, ¿Cómo se llama Puccini? Mi que amo Mimi. En un pasaje de eh, la bohème en una versión con la orquesta de sinfónica de Castilla y León bajo la batuta de Emilio saji saji Escuchábamos, sí, el área, sí, me llamo Mimi de la ópera La Bohème, en una versión con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la batuta de Emilio Saggi. Eh, por supuesto, en el rol de nuestra invitada de hoy, Cristina Gallardo eh, Domas. Estábamos recorriendo un poco lo, los repertorios, ¿verdad? Bueno, hemos compartido dos pasajes de Puccini, y como bien decías tú, se te había de alguna manera la carrera, los agentes y el el mundo de, profesional de, 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 de la ópera en, en estos grandes escenarios un poco te, te había encasillado como diríamos una soprano puchiniana exactamente claro oye eh, pucha, hay que escribir entonces una, una, una sátira, una sátira donde la persona se muera pero que sea, que sea divertido y ahí hacemos el... <laughs> sí. claro, el, el enganche eh, sí. Mira la, la verdad es que yo me, me sorprendo no 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 conocía no, desconocía esto que me que estás describiendo eh, va a ser valiosa tu, tu, tu relato especialmente para las nuevas generaciones de cantantes que aspiran a, a los grandes escenarios que en estricto rigor de repente uno no quiere hacer lo que uno no puede hacer lo que quiere hacer sino que más bien el, te lleva el, el mundo te lleva por otro camino cómo cómo lo viviste tú eso de, de, de que querías hacer cómo, cómo lo, lo enfrentaste pues la verdad es que hay enfrentamiento poco, porque a ver, un enfrentamiento se puede ver a lo mejor un poco más aponderado, si se puede decir así, si tú tienes a tu espalda casas discográficas, tienes toda esta cosa mediática tan fuertemente marcada, ¿no? A lo mejor sí que puedes darte algunas licencias respecto a... A qué hacer, cómo, dónde cantar. Pero claro, ya de hace muchos años a esta parte, la, las casas discográficas prácticamente lo que llegan a grabar en estudio no se, no se plantea más, salvo que sea una especie como que de recital o una cosa así muy breve. Óperas ya como antaño, en estudio no se, no se efectúa más, se hace todo en live eh, en un, una producción X determinada, eh, se graban todas las funciones y después ya todo el equipo técnico del sello en cuestión eh, hace arma la, la ópera completa ¿no? pero es un extracto de, de estar grabando toda la tira de, de funciones ¿Por qué? Porque, bueno, eso abarata mucho los costos. Eh, en el fondo, prácticamente todo es por un tema de costo, lo que ya eh, se ve más limitado. Incluso hasta en conciertos, muchas veces son lo, los mismos conciertos que se graban en vivo y ya luego se editan. Ah, no, es muy difícil ver una cosa que a lo mejor sí, a lo mejor el concierto de Año Nuevo y esas cosas así que van en directo, Sí que se, se lanzan así tal cual sale. Pero salvo que no tengas esa licencia, ya prácticamente eh, va según lo que te, te vayan ofreciendo tanto los teatros, te vayan llamando para, como los mismos agentes te, te vayan pudiendo conseguir, ¿no? Muchas veces el tema de los agentes eh, es, un, es un arma de doble filo, porque un agente, claro, un artista, eh, sea en la categoría que sea, como cantante, como instrumentista, lo que sea, necesita de un agente para poder hacer eh, carrera, más todavía si es a nivel freelance. Si ya eres fijo en un teatro, pues la situación es un poco diferente, porque estás fijo en un teatro y ya el teatro dispone de, de lo que vas a, a cantar durante la temporada, que pueda ser roles más o menos protagónicos, o, o según lo que ellos estimen. A lo mejor de repente estás cantando un rol secundario y puedes estar haciendo un cover de, de otro más protagónico, en fin, o, o de otro tipo de secundario, ¿no? En cambio, cuando es un artista freelance, entonces, claro, ya vas cantando de teatro en teatro, aquí, allá, estás eh, temporada sí, temporada no, una vez, dos veces, en fin, según lo que haya en cartelera y según sea el interés de, del teatro tenerte más de uno o dos títulos a temporada. Eso por un lado, pero también claro, lo, los agentes siempre existe ese, ese punto de que eh, un agente le interesa siempre vender el mayor número de artistas en un teatro o el que sea necesario, y para, para un mismo o para distintos títulos, pero eso, tener el máximo de roster contratado. Así que, bueno, pues ahí ya un poco es lo que la oferta la demanda. Pero el que tú digas, oye, mira que a lo mejor yo quiero hacer o quiero probar un rol. Entonces, claro, a lo mejor ese tipo de instancias los puedes conseguir en teatros eh, de menor categoría. Eh, donde puedas hacer como quien dice, utilizar el teatro como un poco como laboratorio, a ver si funciona, no funciona, de qué modo tal. Pero digamos que ya hoy por hoy cada vez tampoco se hace mucho porque es como a, a la cosa de nada, ya estás en las redes, uh -huh. entonces ya como que lo de laboratorio y prueba se queda prácticamente obsoleta esa, esa posibilidad ah, porque claro ya te suben a las redes y eso tiene un giro tan rápido que luego de que pues, a lo mejor te puede hacer situación adversa respecto a, a otros teatros porque si tú quieres pues, hacer una, un experimento con un determinado rol que puede no ser el tuyo de tal entonces pues a lo mejor pues, ya no funciona o, o hasta ya dejas de ser interesante porque ya te, te desenfoca. Eh, claro, totalmente, se devuelve un boomerang. Eh, bueno, la, las cosas buenas y las cosas malas, ¿verdad? De estas nuevas tecnologías eh, que, como bien dices tú, nos permiten, por un lado, comunicarnos desde lejos en eh, tiempo real, como lo estamos haciendo ahora, pero por otro lado, puede significar también un. Una cuestióncita que te puede dar un pequeño, hacer un poco de daño eh, de manera profesional y a veces también, desgraciadamente, de manera personal. Oye, vámonos un poquitito a, a una sección especial que tenemos nosotros eh, en nuestras conversaciones, que se, son preguntas tip, eh, pivote, preguntas cortitas, y a ver si entramos un poco más a conocer a Cristina Gallardo Domas, la persona detrás de la voz. Y yo quiero preguntarte, Cristina, si es que tú tienes. Una palabra favorita o un concepto? Un concepto. Bueno, para mí, seguramente la disciplina eh, es ante todo. Lo, los milagros, la, la baquetita de Harry Potter no funciona. sino <laughs> sí, De repente, yo me encuentro muchísimo, siempre de joven me interesó muchísimo la parte de la pedagogía. Siempre busqué especializarme más para después, el día de mañana, poder eh, dar eh, toda esa, esa formación a las nuevas generaciones. Y hay una cosa que no me deja de sorprender: no importa de dónde sean las nuevas generaciones, eh, creen que uno tiene como la baquetita de Harry Potter y hacen milagros. Mm. Uh, entonces, y claro, eh, ajustame aquí este agudo porque tal y cual, y, y ya, ¡pum! Y, 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 y visto y no visto, esto es como que va al médico a pedir una receta porque no te queda otra que una receta médica pa el para la medicación, y, el me y, y esto hace milagro. Eh, y, y la disciplina como la constancia son realmente para mí las claves en, en el resultado final sobre todo eh, la, la constancia, pero creo que la disciplina y la constancia son dos elementos que caminan a la par para poder conseguir resultados, conseguir eh, un, un éxito mayor, menor, pero por lo menos tener esa, sabes, ese, 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 esa puerta final, ¿no? Totalmente de, de acuerdo, entre... por, por supuesto. Perdón, te interrumpí. No, 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 eso para tener un resultado final creo que son estos dos elementos y no la y no la baquetita de Harry Potter como dicen por ahí esta, estas frases de, de Pergamino, dice el, el, el éxito está hecho de un éxito está hecho de millones de fracasos verdad y que pararse 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 de nuevo, al revés eh, Cristina, alguna palabra o concepto que supongo que es justamente lo contrario, la falta de disciplina, pero que no te guste para nada que no me guste eh, bueno, lo que no me gusta es cuando ya falta la creatividad. Cuando falta la creatividad, sea en la vida, sea en, en, en la música o tal, creo que ya se torna muy fría, la automatiza. Creo que constantemente, por ejemplo, cuando uno se ve enfrentado a tener que replicar, eh, reproducir, interpretar muchísimas veces un mismo rol, aunque cambies el escenario, cambies el vestuario, pero la música sigue siendo la misma, si, si no en cada, en cada enfoque le buscas un punto de creatividad, eso se torna como monótono y ya la monotonía te lleva a un estado nulo y ahí es donde como que ya no sé no como que ya no hay conexión no hay chispa no y bueno además de lo que se produce para uno mismo digamos de, de dejar dejar de, de darle vuelta a, la, a las ideas y, y repetirlas como loro o bien dices tú sin, sin nada nuevo para uno Claro yo ponte tú a veces yo me encuentro con, eh, con cantantes jóvenes cantantes que pues, se han aprendido determinadas obras de un modo y difícilmente le, como decimos nosotros le pueden dar vuelta a la tortilla porque o, o se lo han aprendido así y si bueno si se lo aprendieron bien bien y si se lo aprendieron mm. mal mal asunto porque es que con mayor razón necesitas corregirlo. Y luego de qué, pumba, vuelve otra vez y vuelve el mismo error y vuelve lo mismo. Entonces, claro, ahí se pues hace un, un círculo vicioso, ¿no? De todas maneras, vamos a la música. Eh, Cristina, ¿tienes alguna obra musical que sea tu favorita? Mira, yo creo que de favorita hay, hay una que siempre digo yo, la verdad es que ahí ya no solamente se puso a prueba. La, la parte musical, la creatividad y todas estas cosas que hemos estado hablando, sino que también se puso de, 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 de manifiesto el, el de tener un dominio técnico que en el caso de un cantante, cuando tú estás afectado de, o una laringitis o un mero resfriado un cuadro alérgico y tal, y por lo general siempre toca que los cantantes lo primero que nos afecta es a las cuerdas, no bastaba tener ahí un resfriado, tornudo, congestión, no, pumba, a las cuerdas directamente, este, y poder cantar en esas circunstancias sin tener que estar echando manos ni de ningún tipo de medicamento fuerte, como llámese los corticoides, ni nada de eso, sino que echar mano a, a solamente un trabajo técnico, eh, creo que eso fue manifiesto, y fíjate que eh, fue, tuvo un epílogo muy, muy, muy significativo también, porque esto fue el último año de Ricardo Jaí como director jefe de la orquesta del Concert de eh, Fue una grabación en directo, en vivo, eh, un 25 de diciembre, en donde hacíamos su orangélica. Eh, días previos habían funciones eh, de, de esta zona angélica esta era la última la del día 25 en donde eh, se transmitía en directo pero claro está que los días previos imagínate pues, la nieve, el frío el tal y cual y qué sé yo yo me fui resfriando de a poco y llegó ese día 25 en donde yo ni siquiera quise mmm, ni gastar el mínimo de combustible en vocalizar ni nada, sino que empezó directamente la transmisión ahí de, de de la Sora Angélica, que para mí esa fue de una, una obra que como yo creo que de haber sido eh, la incertidumbre, saber si iba a poder o no cantarlo, cómo lo iba a cantar. Ya o sea, ahí estaba de los pelos, estaba de los pelos porque ya los días antes estaba ahí el, el asunto de que si yo estaba ahí media media y tal, qué sé yo, y la, la, el día anterior teníamos un ensayo de prueba de cámara, de imagen, y se hacía toda la, la obra, y yo dije, bueno, yo si les sirve, yo estoy ahí con un traje, con de todo, pero yo no abro boca. Porque si abro boca ahora en el general, ya al día siguiente, al mediodía, eh, lo poco pero probable es que yo no vaya a poder estar ahí delante de las cámaras. Así que, nada, y Ricardo, eh, ya ahí estaba, pero como te digo, de los pelos. O sea, Dios mío, Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo no estás? Que si vas a cantar... Que si no, y, bueno, yo creo que nos teníamos tal estado de adrenalina durante todo el, el concierto, que, que fue una cosa pero impresionante. Luego de que el concierto que pagó, eh, en honor a, a todos los años de, de Shai como director de la, de la orquesta y tal, eh, hicieron esta Sora Angélica comercializada en honor, a, en honor a él, porque la verdad que fue una cosa estrepitosa esa Sora Angélica en concierto y como te digo ese un poco como an anécdota aventura y tal no pero para mí esa terminó quedando como como una de las ejecuciones más eh, no sé más a flor de piel creo yo mira yo hubiera pensado que era que hubiese una anécdota como eso hubiese sido algo eh, un poco al revés digamos por el estrés que todo producía y eso me lleva a la otra pregunta entonces tienes alguna obra musical que, que quisieras olvidar o que no, no quisieras escuchar nunca más <laughs> yo creo que sí, yo creo que sí a lo mejor mira, El trovador fue una de las obras que muy la, la llegué a ejecutar yo creo que como tres veces y siempre pero sobre todo hubo una que me, me trajo muy mal muy mala experiencia porque eh, me recuerdo que el, el director en una cadencia que está en el área principal hago la cadencia y el director de orquesta se queda como que ahí esperando. ¿Sabes? Cuando te deja el director ahí la baqueta al vacío ahí para que la orquesta pues nada sepa que no tiene nada, y que intervenir ni nada. La cadencia. Yo ya había hecho mi cadencia y, y el director de orquesta seguía ahí como que plan, bueno, va a ser la cadencia. Y me tocó hacer la cadencia dos veces esa noche hasta que el director se despabilara se y diera la entrada a la orquesta. <laughs> Después eh, también resultó, yo, yo no me recuerdo bien, estábamos también, con, era con Leo Nucci que cantábamos y hubo un momento que yo no sé qué pasó. También íbamos cantando justo y, y punto de pregunte, ¿qué fue lo que pasó, lo que no pasó, que uno acabó antes que el otro? Y, y vamos al unísono. Yo dije, eh, 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 ¿qué? ¿Qué Entonces, claro, fue, fue como. Yo dije, es que esta ópera parece que definitivamente no es para mí, porque ya esto me está pasando de todo. Después me acuerdo que el, 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 el tenor también tuvo un, una, un tema con la puesta en escena, porque en la, en la escena con la Azucena el director de escena se le ocurrió poner un, un barril con combustible, ¿sabes? Como la fogata y tal, y aquello metía tanta de aquella olor de, de toxicidad en el escenario que también pasaba, era, era como, yo decía, mira, a veces cuando hay, existe esta cosa así de, de ¿cómo se llama? El Don Carlo creo que es, esta ópera que es medio también, eh, yo decía, que para mí está siendo el trovador, porque siempre que me toca meterme en un trovador, está pasando todo torcido, ya, ya es una cosa que yo decía, por favor, ya no más, no más, no más, Debes así que por, por, por el trovador no, no es que me esforce mucho, pero. Debes tú tener millones anécdota. yo, yo de anécdotas, yo dirijo de vez en cuando y he tenido la oportunidad de dirigir tres óperas acá en Inglaterra. En, en ambientes amateur, qué sé yo, y como eh, ahí en el, en el foso, en el, en el pit, suceden las cosas más divertidas del mundo. Y, y pasa de que se cae algo hasta que el, 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 el solista estaba bajareando y cuando le toca entrar, entra por el otro lado del escenario y uno está mirando por donde hay cuestiones que pasan. <risa> <risa> Se quedó conversando con alguien y no, no fue a su lugar. Lo eh, pasa, pasa. No, sí, de, de, de que, yo me acuerdo que una de las anécdotas, pero más insólitas que me pudo haber tocado, fue eh, haciendo el Fausto en la escala. Eh, empezábamos a la escena, eh, era la que era, eh, la del segundo acto, el dúo de amor y tal, y el tenor va, va a cantar, ataca el primero y respira de, de modo tal que se trapica, se le va una gota de saliva por el camino viejo, y, y esto en plena función en la escala. Y, y, y no puede cantar, y no puede cantar, y va a cantar. Y, otra vez, y de repente el dúo de amor, me quedé yo sola, porque el tenor llegó y dejó todo tirado, se fue para adentro, y yo me quedo en medio del escenario. Y el director de orquesta siguió tocando y yo decía, Julín, y ahora y yo miraba a los lados y no tenía el tenor. En la parte de él seguía tocando a la orquesta, cosa que no, no sucedía porque el tenor no, no estaba para cantar su línea. Y, y entra, me toca a mí mi parte y pues nada, sigo yo cantando sola en el escenario y de y, y, y show must go on, ¿no? Sí. Y de repente el tenor vuelve a aparecer, parece que ahí con agua, qué sé yo, ahí tratando de y que a lo mejor piensa que ya ya puede seguir, pero todo esto, ojo, eh, sin interrupción, todo iba, 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 iba. Y vuelve otra vez el pobre a intentar a cantar y otra vez. ¡guau! <laughs> y yo dije, ya y claro después el dúo se transformaba en cuarteto y tal y hasta que finalmente pues, se sumaron los otros dos y quedamos haciendo un cuarteto de a tres así fue la historia pero para pues, que veas tú qué 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 estado de aventura? <laughs> Uy, Chiquil, qué pena no, oye <laughs> pobrecito eh, 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 Cristina cuéntame qué te entusiasma ¿Qué es lo que me entusiasma? Bueno, a mí me entusiasma eh, trabajar en equipo, me gustan los proyectos, me gustan los desafíos, me gusta la creación de nuevas cosas, me encanta trabajar con la gente joven. Eh, he realizado ya varios proyectos, eh, uno particularmente que lo empecé yo eh, aquí en España, que fue Campus Ópera. Y después en Chile por tres años con Teatro del Lago hicimos Campus Lírico. Campus Lírico es un proyecto que, que creé de, viendo, inspirándome en las necesidades y los vacíos que uno tiene cuando sales de pues, sales del conservatorio, de las escuelas superiores se supone que ya estás titulado, se supone que tal, pero siempre entre eso y lo siguiente hay como un gap, ¿no? Un vacío, eh, un vacío de, de la disciplina, de la especialización, de, no solamente de llegar y ponerse a cantar delante, ¿no? Entonces, eh, en ese tipo de cosas, digamos, eh, me, me ha gustado mucho el lo, lo he eh, realizado tanto como ha sido posible ese, ese proyecto porque además es un tiempo determinado que puede ser más menos, pero digamos que eh, es cuando realmente ahí los chicos se ven trabajando ocho horas diarias eh, preparando y puliendo y en fin, o sea, tienen una, un punto de condensación eh, de, de sus repertorios, de enfoques, de movimientos escénicos y todo eso. Entonces, todo, eh, hoy en día prácticamente a mí todo lo que es la parte de formación y de, de, de este tipo de trabajo son los que más me, me llenan. ¿no? Eh, muchas veces me preguntan si, pues, si no echas de menos la ópera y tal. La verdad es que no, no he hecho de menos la ópera, creo que cumplí con lo que tenía que, que cumplir. Eh, para mí uno de mi, mi máximo era el reto de retirarme en el momento eh, bien de la carrera. ¿no? Sin, dar, eh, sin dar pena. Eh, sin dar pena, entonces... Eh, Creo yo de que, pues bueno, ya lo comido, lo bailado y todo, lo bebido, ya todo eso ya lo, lo puedes digerir y transmitir a las nuevas generaciones. Qué bonito, oye. Cuéntame, Cristina, eh, ¿qué te deprime? ¿Qué me deprime? Pues me deprime mucho ver cómo ya de tiempo atrás, eh, antes COVID, eh, un poco en el mundo de la ópera ya se venía un poco hablando y especulando sobre si la ópera va a terminar o no va a terminar. ¿no? Eh, después vino eh, época COVID que nos dejó a todos patitiesos y sí que definitivamente ahí sí que todo se paró. Eh, y ahora, bueno... Sí, vale, se ha ido un poco retomando como se ha podido, ¿no? Porque, a ver, si bien ahora esto del COVID está bastante más controlado, pero digamos que las secuelas económicas que terminó de, de crear este COVID fueron bastante, bastante cargadas y, y mucho daño provocó. En el mundo cultural, principalmente, pues, se ha visto, tú, tú habrás visto, como esto ha ido un poco caminando a paso forzoso, ¿no? Eh, sea donde sea, en el mundo. Y, y en el mundo concreto, así, de, de, de la ópera, que ha sido lo mío, eh, sí que yo he visto de que ha ido... Ha ido a menos, ha ido a menos, porque ya lo que a lo mejor anteriormente conocíamos como la ópera igual cantantes es que ahora ya no estamos hablando solamente de eso, sino que estamos hablando ópera igual espectáculo igual eh, puestas en escena y tal y, y los cantantes pasan a ser como un decorado más de decorado la producción. Más, ¿eh? Entonces, si tú haces un poco caso eh, en el mundo de la ópera, cada vez eh, es un pase mayor y mayor y mayor y mayor y mayor de, de cantantes que tú no te llegas a enterar ni de los nombres, porque hoy están y mañana han desaparecido. Y, y claro, ¿por qué? Porque resulta de que, claro, los teatros meten un, una cantidad de baches uh -huh. dentro para las puestas en escena. Que a lo, único, a, lo, a lo único que van a pensar es gastar un budget eh, realmente en cantantes válidos. Entonces, sí, todo lo primero, lo, las mejores figuras, que todos sean Barbies y Ken, que todos se vean guapos. Mira, que si bien pueden resolver vocalmente las partes, pues bien, pero claro, muchas veces estos tipos de cantantes así jóvenes que no tienen una experiencia acabada, que a lo mejor no son sus roles los indicados, se ponen a hacer este tipo de obras, pues entonces rápidamente se, se queman, como normalmente se dice. Así que digamos que esa es una parte que, que no me gusta de cómo, cómo se presenta el escenario. Totalmente de acuerdo contigo y por supuesto hoy, y bueno, estamos acostumbrados a, a, ver, a ver personajes de menores de... de de 18 años en la ópera, representado por supuesto con cantantes con mucha experiencia, se me viene a la mente el Octavian del Caballero de la Rosa, por ejemplo, que y la protagonista también, son dos muchachos, y normalmente representados por, por sopranos y mecho-sopranos de, de bastante eh, carrete, por decirlo de alguna manera, verdad de otra manera uh -huh. no, no, no resulta, no, no resiste la música. Claro, ¿no? Y, eh, de repente, pues imagínate, por pues, roles que son así, de personajes que son viejos, maduros y tal, pues no, entonces ahora hay que abaratar los costos, entonces se caracteriza mejor a uno sí. joven que no tiene ni idea, ni, ni tampoco tiene la vocalidad que, que implica ¿no? ese personaje. Pero como te digo, ese es, digamos que es como la parte más lastimosa, porque, a ver, el resto del mundo de la música, los instrumentistas, los pianistas, de todo, todo ellos, pues tienen una evolución que sí o sí van, van a hacer su carrera tal. Pero en cuanto a los cantantes líricos, la verdad es que el, el panorama está bastante, bastante mal. La pucha, diría yo. Sí, sí. sí, sí. Oye, eh... Entonces, entonces, había que reaccionar, y normalmente uno reacciona diciendo un garabato. Yo te quiero preguntar si es que tú tienes algún garabato predilecto. <laughs> pues mira, fíjate que yo curiosamente he sí, sido bastante mala para los garabatos, no así mi hermana. Mi hermana tiene una habilidad para los garabatos que yo la he envidiado toda la vida pero no es que de, 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 va a depender no por lo general una te si conche su madre <laughs> claro. pero es que va a depender de, pero digamos que claro eh, si es por una situación así puntual concreta de una situación pues te, te sale el coño te sale claro. la palabra ahí. <laughs> Pero no, intento siempre de... No sé, nunca fue mi habilidad, fíjate, así como los roles cómicos no fueron lo mío, <laughs> los carabatos tampoco fueron parte de, mí, de mi vocabulario. Oye, última pregunta. Eh, nos comentabas al principio que por ahí había pasado por tu mente la medicina, la biología. Eh, la vida te llevó por otro camino, pero si es que tuviésemos la posibilidad de vivir de nuevo o los días duraran eh, 50 horas o viviéramos 200 años, si tuvieras esa, esa opción y dedicarte a otra cosa eh, de manera profesional, ¿qué te gustaría o qué te hubiese gustado ser? Ah, pues mira, a ver, eh, al día de hoy seguramente lo que me habría gustado ser habría sido ser un hacker. <laughs> Me habría encantado ser un hacker, me encanta toda la cosa de la, de, de, del tema de la informática, me encantan todos los cacharros, esto, pero la verdad es que yo me quedo tan alucinando de las cosas que hacen los hackers que me encantaría. Yo, yo he pensado, si, si tocara esto de volver a vivir la vida o de tal. Pues sí que me... y pudiera contar con la habilidad de ser un hacker, me gustaría decir un hacker. Extraordinario. Ya, pues vamos a, a, a hacer lo posible por alargar, alargar los años. Eh, <laughs> oye Cristina, vamos a, a la música, a compartir un último pedacito. Eh, de un compositor italiano también, Alfredo Catalani, que murió desgraciadamente muy joven, a los 39 años, eh, que, que se, iba, se mostraba él por un camino más Wagneriano que verdiano, ¿verdad? Pero desgraciadamente, como te digo, falleció tempranito. Vamos a escuchar Even, voy a ir lejos, Ne Lontano, Lontano, Lontana, de la ópera La Wally de Alfredo Catalani, eh, en una versión con la... Gab's Orchestra uh, dirigida por Andrei Bokeiko. Mm -hmm. Voy a ir lejos de la ópera La Wally del compositor italiano Alfredo Catalani en una versión con la Gewandhaus Orchestra eh, dirigida por Andrei Boqueico y, por supuesto, con nuestra invitada de hoy. Esto es una versión de concierto, eh, ¿verdad? No, no no, es la puesta en escena. Eh, nuestra invitada de hoy, Cristina Gallardo Domas, quien nos acompaña desde Madrid, España. Cristina, yo quiero agradecerte haberte dado el espacio para conversar con nosotros, por supuesto, en Sinfonía Austral. Como bien decía Francia Carolina al principio, eh, cerramos la temporada 2022, nuestra tercera temporada de música en tiempos de la corona de Sinfonía Austral con broche de oro. Así que vaya para ti mi agradecimiento, por supuesto, y un abrazo fraterno. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Que sigan tantos años más eh, este programa. Tan, tan, La verdad que creo que... Aparte de lo, del momento de recordar, de compartir y demás, yo creo que siempre hace falta tener eh, información, aprender de, de, de cada uno de los invitados, ¿no? que tendrán que todos aportar. Que tengan unas muy lindas fiestas. Un muy próspero año nuevo y ojalá nos volvamos a, a reencontrar en alguno de tus otros próximos programas. De todas maneras, y ojalá en vivo y en directo. Francia Exacto. Carolina, el micrófono <laughs> es tuyo. Muchas gracias, Cristina, por haber compartido este espacio con nosotros. Y, y, y tal como tú dices, eh, estos capítulos de música en tiempos de la corona se han, se han transformado en espacios. De, de compartir y de información que de otra forma no, eh, no existen. Y, y yo, particularmente, agradezco mucho ser parte de este proyecto que, con que mucho talento y cariño, ha hecho Carlos Zamora. Feliz de que hayas sido tú la última invitada de este año 2022, que ha sido muy entretenido con muchos invitados. Hemos aprendido un montón de cosas. También, los invitados han agradecido mucho este espacio. Que de conversación más, con un poco más íntima, más, más trascendente, saliéndose un poco de, de lo típico. Y, y no me queda otra reflexión más que decir que, tras tantas, tantas entrevistas, me he dado cuenta que las personas no eligen la música, es la música la que elige a las personas. De verdad es impresionante. Tras escuchar tantos y tantos eh, intérpretes y compositores y todo, en sus relatos siempre está ese momento en que no lo dudan porque mm. no hay otra opción. Y eso yo siento que es un regalo divino que, que lo puedan tener porque de repente el común de las personas está siempre como en la búsqueda, no sé qué, y los músicos, ¡fuah!, la música los agarra y no los suelta, no los deja ni siquiera espacio para la duda de que no, los toma y los lleva. Y si a eso se le, se le suma, como tú bien dices, la disciplina, la constancia, la perseverancia, el infinito y más allá. Así es que creo que es una tremenda lección para toda la gente que después pueda mirar esto, esta, estas entrevistas, lo, los chicos, los jóvenes que están como en su búsqueda. Yo siento que es un tremendo aporte estas conversaciones. Así es que muchas gracias nuevamente Cristina por tu tiempo. Por haber compartido con nosotros, que se vengan muchos proyectos más en tu vida, que te mantengan animada y feliz. Muchas gracias, Francia. La verdad es que has hecho un comentario bastante acertado: ¿eh? de que la, la música es la que viene a ti. Yo creo que también las casualidades ¿no? en la vida, uno dice, oye, estación pura casualidad, que casualidad del destino y tal. Yo creo que las casualidades poco se dan en la vida, ¿no? Tiene que, el, el destino te, te, te busca y te, te, te captura y, y allá lo tuyo, ¿no? Así que, bueno, que sea así y, y que, bueno, pues que eso, que sirva. Y que no solamente sean los tiempos de la corona, sino que también terminemos coronados, ¿no? Eso. Pero coronados, coronados bien, claro. no coronados bien. Exactamente. Pues bueno, Así, Francia, bueno. todo lo mejor y feliz gracias gracias, gracias, gracias a todos. Feliz año, que termine todo bien y que partamos un 2023 lleno de energía, fuerza y música, por cierto. Así es que despedimos entonces esta temporada. Eh, los invitamos a todos que vuelvan eh, pronto a seguir eh, acompañándonos y, por supuesto, recordando todas la cantidad de entrevistas que hemos tenido en estos tres años de música en tiempos de la corona. Muchas gracias Carlos, muchas gracias Cristina, y bien y lindo feliz año para todos. Adiós. Hasta luego. Adiós.